En nuestro recorrido por el Valle del Cauca llegamos al centro de este departamento, Tuluá, en donde encontramos la producción de diferentes dulces típicos del Valle del Cauca. Julián, con su emprendimiento Manjares del Corazón, nos contó cómo llegan a los hogares, porque Cali sabe a dulces típicos del Valle. Bueno, primero que todo, Manjares del Corazón está ubicado en el centro de Tuluá, en la carrera 25-2369, está súper central. Más central no se puede, estamos a una cuadra de la alcaldía, a una cuadra del Parque Boyacá. Manjares del Corazón fue una iniciativa que inició por allá en el 2007, recordando pues yo toda esa tradición dulcera en mi casa, en el patio de mi abuela y todas esas cosas. Tomé la iniciativa yo para presentar mi proyecto de grado y inicié con el desamargado, con el manjar blanco, con toda esa experiencia pues que veía en la casa materna, donde siempre trabajamos todo ese tipo de preparaciones. Luego fue mi proyecto de grado, luego lo presenté a Fondo Emprender y pues obtuve unos recursos para comprar una maquinaria, la cual hoy día pues estamos un poco más tecnificado y pues estamos aquí en este punto el día de hoy ya pues trabajando a otros niveles. Trabajábamos, o mi abuela trabajaba, era un fogón de leña en el patio de la casa. Era un fogón hecho en madera, algo de cemento, siempre en leña, y se trabajaba en el patio de la casa muy rudimentario, porque pues mi abuela no tenía la experiencia técnica de hoy día, como que nosotros manejamos temperaturas, grados, bricks, pero siempre es rescatando el tema de la tradición dulcera aquí al Valle del Cauca, que es donde mi abuela nos transfiere ese conocimiento de los dulces, de los saberes ancestrales, y hoy día pues lo volvimos una industria. Ella me hablaba de pizquitas, de tiempos que pronto no tenía como cronometrados. Ya nosotros tenemos que hablar de gramos, de mililitros, de cosas muy medibles. O sea, al tener nosotros el registro INVIMA, nosotros no podemos decir mentiras. Todos los ingredientes tienen que estar dentro de la etiqueta. La mística y el secreto va en las cantidades y en los tiempos y en las temperaturas. Bueno, actualmente hicimos una venta para España. Esperamos este año volver a realizar varias para el continente europeo y seguir trabajando con el tema de la FDA para poder seguir llegando a Estados Unidos en este caso. Una invitación de parte de Manjares del Corazón para que vengan a Tuluá, conozcan este pueblito que por estos días está haciendo un calor tremendo, se coman un cholao, vengan, disfruten, vengan a Manjares del Corazón y se tomen un yogur, se coman una paleta que es refrescante y también lleven un dulcecito para sus sitios. Es un souvenir que pueden llevar a otras partes del país y a otras partes del planeta. Encuentra más de nuestro documental ¿A qué sabe Cali? En las diferentes redes sociales, www.canal2.com. ¿Y a usted, a qué le sabe Cali?